Nosotros, es decir, la metodología que llevamos adelante, es decir, en las reuniones plenarias es decir, la regional es una herramienta, ¿no es cierto?, que fue creada por las cooperativas para poder servir, ¿no es cierto?, a las cooperativas, ¿no es cierto?, que, es decir, que integran, ¿no es cierto?, o que están integrando la sociedad de la regional. Es decir, uno de los motivos, ¿no es cierto?, es lo que planteó Oscar, ¿no es cierto?, el nacimiento, es decir, para regular el precio del gas en lo que es el gas en cilindro. Y hoy día, es decir, se está, es decir, el principal trabajo que tiene la regional es hacerle toda la logística de lo que es el gas a granel, ¿no es cierto?, la distribución del gas de Baxa. Llevándole, ¿no es cierto?, un servicio, es decir, de mejor calidad de vida a muchas ciudades, ¿no es cierto?, que no cuentan con la red de gas natural. Hay una fábrica de ATVs que también, es decir, la finalidad es ofertar un servicio, ¿no es cierto?, y siempre regulando el precio, ¿no es cierto? Abaratando costos. Exactamente. Es decir, el principal objetivo que tiene la regional es tratar de ser regulador de mercado, ¿no es cierto?, en los rubros, ¿no es cierto?, que participa. Y bueno, y después herramientas internas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos un círculo de Farcán, que es decir, se hacen círculos cerrados de 45, 50 cooperativas, y todos los meses se sortea una camioneta, ¿no es cierto? Es decir, las cooperativas ya están asignadas en los órdenes que van a salir sorteadas, ¿no es cierto? Y todos los meses esa cooperativa se junta con el dinero para poder comprar una camioneta, es decir, al contado, ¿no es cierto? Abriéndose licitaciones, que si ustedes lo desean, los invito ahora cuando arranquemos con la reunión, va a ser el primer paso que vamos a hacer. ¿No es cierto? Donde, es decir, se abren un montón de cotizaciones, ¿no es cierto?, que las cooperativas que presentan, ¿no es cierto?, y se le compra al mejor postor, ¿no es cierto? O sea que son importantes los beneficios que otorga la regional de cooperativas a cada una de las integrantes. Sí, es decir, la intención y la esencia por lo que estos grandes, como el que tengo acá al lado mío, trabajaron para que esto naciera, es decir, es ese, ¿no es cierto? Tratar de que las cooperativas estén bien posicionadas en cada una en su sociedad, ¿no es cierto? Y pueda competir regulando precio y llevando una mejor calidad de vida a sus asociados. Perfecto. Bueno, ahora vamos a remitirnos a 30 o 30 y pico años de atrás. ¿Eh? 35. 35. No andaba muy errado cuando te dije 40. Bueno, Juan Carlos, fuiste uno de los que trabajaste en nombre de la cooperativa de Salto para formar esta regional. ¿Qué recuerdos hay de aquellas épocas, no? Sí, para mí es un orgullo que esto todavía siga manteniéndose y me parece que fue también con la idea de que se fundó en aquel momento. Si bien lo que nos atrajo en aquel momento era el cilindro de gas, que era tan problemático, y había en aquel tiempo digamos, monarquía de eso, porque no había casi distribuidores. Bueno, nosotros armamos esa planta en Chacabuco, que fue idea de Chacabuco, nos juntamos en aquel tiempo con Colón. Eran 12 cooperativas que intervinieron en esa primera instancia. Se hizo toda la obra que tiene para llenar los cilindros, la plataforma, todo, entre 8 cooperativas nada más. Y bueno, hoy te acaba de decir, presidente, 130, calcular lo que es para nosotros. Para el que lo ha visto nacer, fue una necesidad que era importantísima. Después, mucho tiempo también incursionó en las compras agrupadas. Si bien hoy no se puede realizar tantas, bueno, por lo menos se siguen haciendo con los vehículos y algunas veces se hacen algunas especiales, ya sea de como es medidores o cables, eso se hace en el conjunto. Y eso realmente le lleva un beneficio a cada cooperativa, de cada comunidad.